La institución Heraldo Romero fue la primera beneficiada con un tablero electrónico, logrado gracias a la gestión realizada por la Administración Local, la Secretaría de Educación y la gestora social Patricia Mazuera, por iniciativa de Ensanar. Aproximadamente se distribuyó 150 millones para la entrega de tableros electrónicos en esta institución y otras del municipio de Pasto. Esta es una labor que viene haciendo la Administración Municipal con el Grupo Cooperativo. Entre todas las entidades se ha destacado realmente la colaboración de Ensanar con la Administración Municipal. El año pasado nos hizo también un importante aporte en computadores para una institución educativa y además de ayudarnos a hacer la construcción en algunas instituciones que lo necesitaban, de aulas, de baterías sanitarias. Entonces nosotros realmente queremos reconocer ese aporte tan importante que hace la educación, esta entidad Ensanar. Equipos como este ofrecen ventajas enormes para los estudiantes y facilitan las labores en el aula, permitiendo la interacción, explicó la docente de Tecnología e Informática, Janet Trejos. Pues inicialmente pues, se maneja lo que es la parte de dirección, pero ahora los estudiantes dicen, profe, qué bacano, que está bonito, porque ellos ya participan más. Mire que la interactividad, dice, los dedos. Me dio un caso de un estudiante, le digo, mijo, escriba con el dedo, listo, rayó, y se miró el dedo. Dijo, profe. Entonces, eso como que les llama la atención, y eso es lo que me gusta en ellos, la participación. Se nota el gusto que le cogen a este tablero. En Pasto será la entrega de dos tableros digitales más en la zona rural, específicamente en Catambuco y también en el Colegio INEM de la ciudad de Pasto.